Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Con rectitud y gobiernar las naciones de la tierra. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Siglos de los siglos, amén. Dar gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pon tus ojos, Señor, en quien vacila, que a todos corrija tu mirada, con ella sostendrás a quien tropieza y harás que pague su delito en lágrimas. Alumbra con tu luz nuestros sentidos, desvanece el sopor de nuestras mentes y se libre ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti solo pequé, Señor. Lávame todo mi delito
rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Haz hermoso y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos están en lágrimas y hay noche no cesa. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Señor, reconocemos
El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo. De la segunda carta a los Corintios. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la mañana hazme escuchar tu gracia. En la mañana hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. En la mañana hazme escuchar tu gracia. San Pedro, sea el Señor Dios de Israel, porque ha redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos. Arrancados de
sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Madre de Dios, en la firmeza de piedra que recibió, nos suelta el Invoquemos a Cristo que nació, murió y resucitó por su pueblo, diciendo: Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Te bendecimos, Señor, a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz. Mira con bondad a tu familia santa, redimida con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que prometiste a los que en ti creyeran que emanarían de su interior torrentes de agua viva, derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio, haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión, concédeles fortaleza y paciencia. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, tú que nos has prometido que las fuerzas del mal nunca prevalecerán contra la Iglesia, cimentada sobre la roca de Pedro, haz que por la intercesión del Papa San León Magno, tu pueblo permanezca siempre firme en la verdad y goce de una paz estable y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, nuestra tierra, nuestras plegarias, tierra necesidad y de todo peligro. Vuelve llena de gracia,
eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, nuestra buena madre, para la celebración de estos sagrados misterios. Pedimos de manera particular por nuestros hermanos y hermanas peregrinos que todavía no han llegado, de la Asociación de Comerciantes en Pequeños Semifijos No Asalariados de Benito Juárez, debe ser la delegación de Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. Por ellos ofrecemos de manera particular esta Eucaristía, también por las necesidades de todos ustedes que esta mañana también han venido a encomendarse a la intercesión de nuestra buena madre, la Virgen de Guadalupe. Y pedimos todos los días en esta misa conventual por todos los canónigos, por todos los bienhechores vivos y difuntos de esta basílica y del cabildo. Pedimos también por todos nuestros seres queridos difuntos, en particular quienes nuestros hermanos cuyos nombres están escritos en estas listas frente al altar. Reconociendo nuestros pecados, hermanas y hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, en esta memoria que celebra hoy la Iglesia del Papa San León Magno. Reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En este momento están llegando nuestros hermanos y hermanas peregrinos de la Asociación de Comerciantes en Pequeños Semifijos No Asalariados de la Delegación Benito Juárez. Pedimos por todos ustedes, hermanas y hermanos peregrinos, que han venido a darle gracias a Dios por intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Pedimos por sus trabajos, por sus familias, todo lo que ustedes traen en su corazón y hoy han venido a pedirle con fe. Oremos. Dios nuestro, tú que nunca permites que las puertas del infierno prevalezcan en contra de tu Iglesia, cimentada sólidamente en la roca de los apóstoles, concédele por intercesión del Papa San León Magno permanecer firme en la verdad y gozar de una paz estable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad
y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios, con el poder del Espíritu Santo. De esta manera, he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros. De acuerdo con lo que dice la Escritura, los que no habían tenido noticias de Él lo verán, y los que no habían oído de Él lo conocerán. Palabra de Dios. Que todos los pueblos aclamen al Señor. Que todos los pueblos aclamen al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Que todos los pueblos aclamen al Señor. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Que todos los pueblos aclamen al Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Que todos los pueblos aclamen al Señor. Palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quiten el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Al escuchar, hermanas y hermanos, la lectura del Evangelio, como que es un aviso a los hijos de la luz. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, dice Cristo el Señor en el Evangelio. Nos llama mucho la atención ver cómo algunas personas son muy hábiles e inteligentes para obtener lo que se proponen, ya sea en el campo del trabajo, sea en el deporte, sea en el estudio, o en la familia o con las amistades, y multipliquen los ejemplos. En cambio, si nos fijamos en el campo religioso de su fe cristiana, más bien el comportamiento es de temor y miedo, y se sienten impotentes a la hora de hablar de Jesucristo, de su doctrina, porque además los pueden poner en vergüenza o los van a ridiculizar. Y si es para hacer el mal, hermanas y hermanos, pues allí las cosas son diferentes, porque, por ejemplo, quedamos sorprendidos de los que se dedican al narcotráfico. ¿Cómo hacen para pasar estos estupefacientes? Verdaderamente se exprimen el cerebro. Los ladrones, los administradores de justicia, los abogados, verdaderamente le buscan por todos lados y todo, en lugar de hacer justicia, hacen injusticias. O muchos de los que manejan la economía de un país o de una empresa, ¡qué inteligentes y qué astucia! Porque asegurándose un porvenir de esta manera mal administrado,
sí, se aleja o vamos, se aseguran, pero de un porvenir que se acaba. O sea, porque los bienes materiales son pasajeros. Dinero, dinero, dinero y dinero, mal habido, y es la raíz de todos los males. Hoy, en la parábola que hemos escuchado del administrador astuto que hemos escuchado, pues en el Evangelio nos ofrece la imagen de este hombre que aprovecha sus últimos momentos al frente de un gran negocio, de una gran empresa de la que estaba encargado para beneficiar a los deudores del dueño del negocio y beneficiarse también a sí mismo. Es un administrador astuto, hábil, inteligente, que emplea el dinero que no es suyo para reducir la deuda de los clientes de la empresa que administra y ganarse amigos duraderos. Había abusado de la confianza del dueño del negocio, subiendo los precios en beneficio propio. Los clientes, claro, se quejaron con el dueño, el cual hizo una auditoría, comprobándose el mal manejo y, como consecuencia, la amenaza del despido. Y el administrador recapacita. Usa su inteligencia, su habilidad, aunque solo sea por conveniencia, y renuncia a su propio beneficio, pidiendo lo justo a los clientes. Tal vez, hermanas y hermanos, esta parábola nos sorprenda, pero su mensaje es sencillo. Porque Jesús no alaba el comportamiento inmoral y corrupto de este administrador, desvergonzado, por supuesto, sino Jesús alaba la habilidad, la inteligencia con que actúa este señor para hacer el mal pensando en su futuro inmediato, o sea, en su vida para este mundo. Esto es lo que hemos de aprender nosotros y quien quiera ser discípulo de Cristo. Ser astutos, sagaces, hábiles, inteligentes, previsores en la forma de actuar para vivir el objetivo de nuestra fe, nuestra salvación, para hacer el bien. Los hijos de las tinieblas, o sea, los malos, son más sagaces que los hijos de la luz, o sea, las personas buenas. Ellos cometen fraudes, los malos, mirando al futuro, pero al futuro caduco, que se acaba. El administrador mira la mala vida que tendrá al ser despedido. Mire esta vida porque eso es lo que le importa. Y si él se preocupó por esta vida que se acaba, preguntémonos, ¿nosotros no tendremos que preocuparnos por la vida futura, o sea, la vida eterna? No se puede seguir a Jesús fielmente cuando la persona no le dedica tiempo, atención y reflexión, pues enseguida puede caer en la mediocridad y la superficialidad de las cosas de este mundo. Y fijémonos, hermanos, que pensamos y reflexionamos más para sacar adelante nuestros intereses que para conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Jesús quiere que sus discípulos no sean pasivos, no se duerman, sino que prevean los acontecimientos. Recordemos que el reino de Dios pertenece a los humildes y sencillos, pero no se puede construir con ingenuidad. Sencillos como las palomas, astutos, sabios, cautelosos como las serpientes, nos dice Cristo el Señor, para hacer el bien y no el mal. Esa es la enseñanza. Y ahora preguntémonos, hermanas y hermanos, si para nosotros Cristo fuera verdaderamente el valor más importante en nuestra vida, como nos lo dice San Pablo en la primera lectura, ¿no deberíamos actuar con más sagacidad, con más astucia, con más inteligencia, fantasía y memoria? Porque para eso nos ha creado Dios así.
Que Él se sienta, que Dios se sienta orgulloso de nosotros, que Cristo el Señor se sienta orgulloso de nosotros, pues somos hijos de la luz, discípulos de Cristo, luz del mundo, de quien fue portadora a este lugar del Tepeyac, Santa María de Guadalupe, ella inundada de luz de Él, de su Hijo Jesucristo el Señor, que nos lo trae precisamente para que seamos verdaderamente discípulos de Cristo, luz del mundo. Y así, recordémonos el himno, nuestro himno guadalupano, de la Santa Montaña en la cumbre, apareció como un astro María, ahuyentando con plácida lumbre las tinieblas de la idolatría, del pecado, del mal. Seamos pues verdaderos hijos de la luz y así poder participar de la vida futura, o sea la eterna, con inteligencia y astucia ganaremos los bienes del cielo. El tiempo desde luego apremia y urge. Y así pues, hermanas y hermanos, eliminemos la astucia de los hijos de las tinieblas y siendo hijos de la luz, o sea de Dios, seamos capaces de reconstruir este pueblo de México tan afectado por todas las situaciones que conocemos, de los sismos, de la corrupción, del narcotráfico, de la violencia, etcétera. Reconstruyamos este pueblo de México siendo capaces de actuar de manera inteligente, con amor, con los más pobres y necesitados de esta nuestra patria, de este nuestro país, convirtiéndonos en sagaces, no para nosotros mismos, sino para los demás. Que esta gracia nos la conceda nuestra Madre Santísima de Guadalupe, que así sea. Presentemos, hermanas y hermanos, nuestra oración a Dios en favor de todos los hombres, respondiendo después de cada petición, diciendo: Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Por el Papa Francisco y nuestro obispo, el Cardenal Norberto Rivera, para que Dios los bendiga, oremos. Padre bueno, escúchanos. Por los que rigen los destinos del mundo, para que los guíe y sostenga su trabajo. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por los que sufren tentaciones, para que les dé fuerzas para resistirlas. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por nosotros, para que nos libre de una muerte inesperada. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que Dios, que en San León Magno ha dado a la Iglesia un modelo excelente de buen pastor, conceda al Papa Francisco imitarlo, viviendo totalmente consagrado al bien de los fieles. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por la peregrinación Asociación de Comerciantes en Pequeños Semifijos No Asalariados de Benito Juárez. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por la señora Celia Saavedra de Albarrán, en su noveno aniversario de su muerte. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por todos nuestros hermanos difuntos, en especial todos los que están ante estos nombres, hermanos y hermanas nuestros, en estas listas frente al altar, para que el Señor, por su misericordia, les conceda contemplar el reino eterno de su gloria. Oremos. Padre bueno, escucha, Señor, nuestra oración. Y ven en ayuda de todos aquellos por quienes te hemos suplicado, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, yo levanto mis manos.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentarte, Señor, estas ofrendas, te pedimos que ilumines bondadoso a tu Iglesia para que tu rebaño sea creciente en todo el mundo y sus pastores, guiados por ti, te agraden con sus obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San León Magno Papa, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de aquellos cuyos nombres están anotados en frente del altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza divina, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi me. Intra Oremos. Te pedimos, Señor, que gobiernes con bondad a tu iglesia, alimentada con este santo sacramento, para que conducida por tu mano poderosa, crezca en libertad y persevere firme en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias, y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.